las formas en que la Universidad Autónoma de Zacatecas se relaciona con la sociedad a la que pertenece es mediante la certificación de competencias laborales. Veamos de qué se trata. La entidad de certificación y evaluación en competencias laborales forma parte de la coordinación de vinculación de nuestra universidad. El objeto es que nosotros, como entidad de certificación, certifiquemos a los candidatos de que tengan alguna actividad laboral y que prefieran tener su certificado para poder formar parte de ese grupo de gente que se certifica para que tenga un alcance de un impacto en la sociedad, en su institución o de desarrollo personal. ¿Qué es lo que evaluamos? Nosotros estamos evaluando los conocimientos, estamos evaluando las actitudes, los desempeños de cada candidato en el estándar de competencia que prefiera certificarse. En ese contexto, nosotros lo hacemos bajo un modelo, el modelo CONOCER. El CONOCER es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación en Competencias Laborales. Esta instancia, el CONOCER, pertenece a la Secretaría de Educación Pública. Nosotros estamos impactando con esta actividad en seis sectores de sectores productivos. Nos vinculamos con ellos por medio de los 15 estándares de competencia que tenemos y son el sector de la administración pública, el sector de agrícola y pecuario, el de comercio, el de formación y educación de las personas, el de servicios profesionales y el de turismo. Estos seis sectores están siendo vinculados con los estándares de competencia que tenemos. ¿Cuáles son los procesos de certificación? Son cuatro momentos. El primero tiene que ver con una entrevista que se da entre la entidad y el candidato a certificarse. Este proceso también revisamos que nos aseguramos que tenga bien definido su estándar, que lo conozca perfectamente, pero también les aplicamos un diagnóstico para saber si los vamos a capacitar. Y esta capacitación con alineación al estándar de competencia nos permite verificar que sí va a ser un candidato competente. El siguiente momento tiene que ver con la elaboración del plan de evaluación. Ahí definimos lo que es el lugar, la fecha, la hora, los materiales, quién y cuándo lo va a evaluar. Y en ese alcance tenemos nosotros el siguiente momento, que es la evaluación en sí. La evaluación se desarrolla y se generan dos posibles escenarios. Un juicio de competencia que tiene que ver con el de competente o que es el todavía no competente. Cuando se da ese proceso, pasamos al grupo de dictamen en el cuarto momento para que decida si no hubo un error, si no hubo un problema o que esté fuera de norma. Entonces, ahí es donde pasamos en ese momento a hacer el procedimiento de que el certificado pueda llegar a sus manos. No olviden visitarnos en nuestra web, es http://conocer.com o en nuestro correo electrónico, que es certificacion@uas.edu.mx, y físicamente estamos en Avenida Universidad 242, en la colonia La Loma. Estamos allá a sus órdenes. Muchas gracias.